Existe una ciudad que mezcla el vértigo de la vida moderna con la calma del río. Esa ciudad es Rosario. Rosario fue cambiando a lo largo de los años. Alguna vez estuvo de espaldas a la ribera y hoy la mira de frente. Muchos de estos cambios se planificaron. Otros fueron el resultado de saber aprovechar los reveses de la actividad económica argentina. Yo soy Javier y estudio arquitectura. Hoy voy a recorrer Rosario y a dibujar en mi blog a una ciudad que reencontró el camino a su ribera. Para mí el urbanismo es una disciplina de un alto valor estratégico para una ciudad. Los intendentes que piensan en el urbanismo como valor estratégico tienen un aliado. El urbanismo tiene que actuar sobre la definición de las políticas más importantes en la ciudad, sobre pensar qué se quiere hacer en materia de vivienda, qué se quiere hacer en materia de transporte, qué se quiere hacer en materia de espacios públicos, pero también hacer urbanismo hoy en la ciudad es hacer gestión de ciudad. El urbanismo es la ciencia del diseño, la construcción y el ordenamiento de las ciudades. Claro que no es una ciencia exacta. Lo que pasa es que hay distintas miradas del urbanismo. Hay una mirada que es más antropológica, que tiene que ver con el desarrollo de la experiencia en la ciudad, con no planificar, sino con ver tendencias de la gente. Otra que puede ser más técnica ortodoxa, en la cual piensa que bueno, el urbanista es como un médico, un cirujano que tiene que resolver temas y los resuelve. El Rosario es una ciudad muy especial y urbanísticamente lo que tiene Rosario es que usa mucho los espacios públicos. Y el espacio público se usa, lo usan todas las clases sociales. Entonces hay una heterogeneidad que la hace muy particular acá en Sudamérica, ¿no? En el caso de Rosario, la enorme pérdida de un sector productivo como el ferroviario significó la recuperación del río. Porque es muy difícil planificar. Rosario recuperó la costa porque privatizaron los ferrocarriles, entonces lo que era un problema resultó un beneficio, ¿no? Para Rosario el acceso al río, que antes pertenecía al ferrocarril, ha sido un desafío y ha sido una meta muy singular, muy estratégica y muy clara a través de todas las administraciones que hubo. Por eso la recuperación de la costa que hoy tenemos. Pero hoy la tenemos porque hace 60 años a alguien se le ocurrió el traslado del puerto a la zona sur y todos los intendentes han apostado la recuperación de esos terrenos obsoletos sobre la costa. El río Paraná fue para Rosario la posibilidad de comunicarse con el mundo y desarrollar el comercio y la industria. Para contar el desarrollo de Rosario hay que referirse a un elemento que va a ser sustancial desde sus inicios, que es su paisaje natural. O sea, la razón de ser de Rosario va a estar vinculada a esta situación fluvial de barranca. Eso de la Chicago argentina no era solamente por el tema de la mafia, sino también por el tema de que el movimiento portuario podía equipararse a los grandes puertos del mundo. Históricamente, en la conformación de Rosario, casi la totalidad del frente fluvial era productivo. A fines del siglo XIX y principios del XX, Rosario tuvo su momento de expansión económica, en la que el puerto y el ferrocarril eran los protagonistas. Mi padre y mis tíos eran todos estibadores del puerto. Hace muchos años, en este sector, era como una... vamos a decir, estaban todos los coches de los ferrocarriles, del ferrocarril argentino. En términos urbanísticos, este desarrollo cerraba el paso de la ciudad hacia el río Paraná. La etapa de Rosario cerrada al río fue una etapa de un auge económico, o sea, es paradójico, porque quedaba como un encerrado toda esta línea del puerto de los ferrocarriles que era infranqueable. O sea, no se podía entrar por el área central al río.
A fines de los años 60, Rosario decidió el traslado de su puerto a la zona sur de la ciudad. Fue el comienzo de los cambios que vendrían. Y en Rosario inmediatamente empiezan a aparecer proyectos de concejales, como el concejal de Voto, después más tarde el plan de Guido para toda Guido Farengo de la Paulera para Rosario. ¿Cómo empiezan bordeando esta, sin tocar la situación del puerto y de la estructura ferroviaria tan fuerte, cómo van rodeando de jardines, de paseos? El monumento a la bandera es la imagen que representa a la ciudad en las postales y es parte de un debate de los rosarinos sobre su estilo arquitectónico. El monumento a la bandera no expresa, digamos, lo que se supone que debería ser la arquitectura moderna, como que está teñido de un clasicismo y de un lenguaje arquitectónico vinculado a los movimientos nacionalistas internacionales, ¿no? Y Ángel Guido era rosarino, creó la Carta de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Rosario. Con esta idea de la ciudad moderna intentó armar un reordenamiento de la ciudad para aquel entonces. Resumía también una serie de iniciativas que se venían proponiendo esto de ajardinar y suavizar esta cosa tan dura que eran los artefactos técnicos portuarios, ¿no? Este espacio genera y convoca la identidad de todos los rosarinos, toda vez que es sitio obligado de actividades culturales que se desarrollan en él y también de expresiones tanto de festejos como ser el triunfo de la selección o de algún partido de fútbol. Un corredor une el casco histórico con el monumento y llega hasta el río. Ahora nos encontramos en la explanada, que es la culminación del eje monumental que comienza en la Plaza 25 de Mayo, continúa en el Monumento Nacional a la Bandera y llega al río, de esta forma, en esta explanada, que este espacio era el único lugar que teníamos los rosarinos de contacto con el río en la costa central antes de la reubicación de las instalaciones portuarias. La arquitectura rosarina, ligada a su carácter ferroviario y portuario, expresa la variedad propia de una ciudad de inmigrantes. Desde las migraciones, este carácter cosmopolita que va a tener Rosario a partir de los grandes contingentes migratorios, el movimiento de los barcos, el movimiento que genera alrededor del puerto una serie de emprendimientos, de casas, de comercios, de exportadores, de hoteles, de fondas, a lo que se va a sumar casi simultáneamente todo el sistema ferrocarrilero. Esta conformación ferroviaria dio origen a muchas construcciones ferroviarias, fundamentalmente tanto de talleres de reparación como en este caso que estamos viendo de vivienda de obreros ferroviarios, este conjunto que se llama Morrison Building, que era el para obreros del ferrocarril. Estas conformaciones dieron y nos dejaron un legado arquitectónico patrimonial, tanto de la industria como de la producción en términos de arquitectura, tanto de ferrocarril como de industrias y de silos fundamentalmente que marcan los hitos de casi toda la costa productiva, de lo que fue la costa productiva de Rosario. En los años 30 y 40 se construyen los barrios de Chesortu, el sur, se completa el centro mucho y es lo que nosotros llamamos la arquitectura moderna o racionalista, que son esas casas blancas con ojos de buey, algunas un poco más osadas simulan
esta idea de barco, de transatlántico, que era el imaginario del momento, ¿no? Y tenía una aceptación bastante importante en esta burguesía comercial bastante sólida, esta clase media bastante homogénea que siempre caracterizó a Rosario, desde sus comienzos, una clase media bastante extendida, vinculada a la construcción. Boulevard Oroño, digamos, sería representativo y es un ejemplo interesantísimo su historia de cómo, digamos, las características de la arquitectura de Rosario. Entonces, la arquitectura se traduce en un eclecticismo que no es algo, como para avergonzarse, esto de la arquitectura de mezcla, digamos, sino para tomarlo como un dato, como un valor, esta habilidad de construir las diferencias en conjunto. Costa de Rosario se puede distinguir en tres sectores. El sector norte, que es el sector donde estamos, que es una costa eminentemente recreativa, con balnearios, clubes de vela. Una costa central, que es una costa cívico-cultural representativa, donde está el Monumento a la Bandera, donde tenemos el Centro Municipal de Distrito Centro, el Parque Cultural de España. Y una costa productiva, que es desde la avenida Pellegrini al sur, que es donde se encuentra el puerto de Rosario. Tenemos el puente Rosario Victoria, que fue inaugurado hace unos pocos años, que comunica nuestra ciudad con la ciudad de Victoria en la provincia de Entre Ríos. Es muy interesante observar acá los dos tipos de ribera que tiene el río Paraná. La de Rosario, totalmente antropizada, trabajada por el hombre, y enfrente una ribera totalmente natural que está conformada por las islas de la provincia de Entre Ríos. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos ubicados en el límite norte del municipio, en la zona denominada Costa Alta. La pasarela tiene aproximadamente una extensión de 1000 metros. Es interesante ver esta pasarela porque permitió conectar todo un recorrido peatonal público debajo del puente Rosario Victoria hasta el balneario de la Florida. Por la pasarela de Costa Norte se accede al tradicional balneario La Florida, uno de los accesos naturales al río que los rosarinos utilizan históricamente. A partir de una política de Estado que siempre buscó abrirse al río, Rosario tomó el cierre de los ferrocarriles como un beneficio urbanístico. Esa apertura se posibilita una vez que digamos, la retirada de esos capitales es tomada y reconvertida por el municipio. Y eso sucede en la etapa de la democracia para este lado. O sea, hasta ese momento no había una política que permitiera reconvertir esas áreas. La reforma del Estado de los 90 posibilitó la reconversión de estas tierras y el traspaso de dominio del Estado-Nación al municipio en la mayor cantidad de tierras del frente costero. Progresivamente ese perfil industrial fue derivando en este perfil recreativo. Ahora estamos en la costa central, en el Centro Cultural Parque de España. Esta obra es interesante de ver porque fue una de las primeras que hizo puntapié en recuperación de la costa para los rosarinos. Fue inaugurada en el año 92 con motivo de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América.
o del encuentro de dos mundos, como se llamó en ese momento. Y es interesante de ver porque articula muy bien los dos, la ciudad alta y la ciudad baja, los dos niveles de la ciudad que hay en este lugar. Cuando se hace esta obra, por primera vez, bueno, es el primer gran balcón que se tiene hacia el río. Y es una obra que conjuga un centro cultural con una escuela primaria y secundaria. Esta obra fue hecha con el auspicio del gobierno y financiada en parte por el gobierno español. Bueno, desde la entrada al colegio pasamos a esta rambla, donde tenemos un gran balcón hacia el río. Y después este paseo desemboca en las escalinatas monumentales que prácticamente los rosarinos se han apropiado de este lugar como un corredor aeróbico natural. Y ahora estamos en el Colegio de España, en el patio de los cipreses. Uh-huh. Y como vos podés observar, estos son los túneles originales que comunicaban el puerto con las vías del ferrocarril. Por una disposición municipal, cualquier emprendimiento privado debe dejar un espacio de uso público. En la zona central conviven centros culturales, restaurantes, escuelas, campos de deportes y museos. El Macro, Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, funciona en uno de los viejos silos de la Ribera. Para nosotros, digamos, del punto de vista de los arquitectos, de los historiadores, los silos justamente representan un pasado importante de Rosario y son como un emblema. Es decir, Rosario fue su río y fue su cereal y fue la acumulación del cereal la que le permitió despegar como ciudad realmente y a su vez como forma también. Hoy la Ribera Rosarina es una sucesión de parques. El Parque Sunchales continúa en el Parque de las Colectividades, que sigue en el Parque España, que continúa en el Parque Nacional de la Bandera, que sigue en el Parque Urquiza. Es un área de reconversión urbana. La ciudad hace 30 años decidió el traslado del puerto, entonces todos esos terrenos merecen ahora una transformación. Están muy bien ubicados, en una zona estratégica en la ciudad, sobre la costa. Ahí había silos, llegaba el cereal y se cargaba en los barcos y se exportaba. Era una actividad netamente industrial. Antiguamente había una refinería de azúcar. Deben estar trabajando, porque estaban los ingenieros haciendo cálculos de resistencia y demás. Permiso. Permiso. Buenos días. Permiso. Cumplió distintas funciones de acuerdo a las distintas empresas que tuvieron en su momento, fundamentalmente de almacenaje o de producción en algunos otros momentos. En este momento, bueno, se ve que está desmantelado a partir de la última función que tuvo, que fue, creo, conocerlo bien, de almacenaje de agroquímicos, que es la última función de las empresas que estuvo montada en este predio. O sea, esta disposición de las aberturas demuestran de que en algún momento, bueno, por supuesto tuvieron divisiones internas de una estructura que colapsó. En la zona de Puerto Norte, por ejemplo, va a haber mucho de oficina, de hotelería, vivienda, algunos usos gastronómicos, pero fundamentalmente el rubro esencial es vivienda, oficina y hotelería. Todo es inversión privada, pero con una planificación pública. Uh-huh. Esto queda todo como parque público, esto queda todo como parque público. Todas estas ramblas son públicas.
Esta es una inversión privada, por ejemplo. ¿Qué le pedimos a este privado? Que deje una plaza que nos permita llegar al río y que se una con todo este recorrido. Toda esta franja tienen que cederla para el uso público. La apropiación del espacio es hacia adentro y en lo edificado, pero el exterior queda liberado al uso público. Y poder caminar por la costa, tener un libre acceso donde va a haber bares, va a haber restaurantes, va a haber edificios, edificios de vivienda, hoteles. Para nosotros es una nueva centralidad, es un nuevo polo de atracción. Bueno, la permanencia de este espacio libre que va a posibilitar la incorporación de espacio público y de conexión entre lo que es el resto de la trama de la ciudad con su llegada al río y la conexión con lo que va a ser la continuidad peatonal desde la zona norte de la ciudad con todo el sistema de espacios públicos que se encuentran hasta el centro de la ciudad. Esto va a generar esta nueva penetración en forma perpendicular de la ciudad y su nueva conexión con todo el paseo de la costa. Nosotros pensamos que en este escenario que nos estamos planteando de 10 años, transformaríamos en una costa pública y de recorrido interrumpido 7 kilómetros y medio de recorrido costero. Donde esto que quiere decir que un ciudadano que empiece a caminar en la planta de aguas al norte va a poder recorrer peatonalmente sobre el borde del agua sin ninguna interrupción en un recorrido de 7 kilómetros y medio. La ecuación en Puerto Norte aporta, en promedio, el 42% del suelo está destinado a espacio público. Espacio público que se construye con la inversión privada. Lo que nosotros hacemos es armar mecanismos de cogestión con los privados que nos permite asociarnos a los privados en los emprendimientos y construir con ellos la ciudad, ¿no? Definir cuáles son las obras prioritarias que nos interesan a nosotros y que también les pueden significar un rédito al sector privado. Y hacer que las construyan los privados, con mucha planificación pública, pero con mucha inversión privada. Para nosotros, poner en valor significa eso, poder rescatar edificios que antes tenían otro destino, permitir esa nueva adecuación a nuevos usos, porque un silo de cereales o una planta de refinería de azúcar transformada en vivienda es un desafío intervenir esos edificios y ponerlos en valor, no rasurarlos, cortarlos y intervenirlos de alguna manera donde alguno rescate que eso es un edificio singular. Yo hablo mucho de el verbo y el sustantivo, ¿viste? Cuando te digo, no decir silla, sino sentarse. No decir puerta, entrar, salir, hablar. Y con la ciudad es igual, es decir, ¿qué es habitar? El rosarino ama su río y le gusta disfrutar de su río, aunque sea contemplar el río. Estamos en Rosario, esto es un bike park, un lugar para andar en bici. Y también se puede andar en skate los días lunes. Se paga 4 pesos y los fines de semana 6. Yo soy de San Nicolás, en verdad. Y estudio acá en Rosario y hago este deporte que hace 10 años que ando en bici. Este espacio me sirve a mí de, vamos a decir, de tranquilidad espiritual. Porque yo veo el río, la isla, la tranquilidad que hay en este momento, en este sector. Y eso me sirve como para tranquilizar mi espíritu. Actividades físicas como salir a caminar, a recrearte, por ahí estás un día de mucho trabajo, salís a despejar la cabeza, andar en bici, salgo a remar, también uso el río, también las islas, y hace falta más. Hace falta más, más recuperar espacios públicos en la parte de la costa. Y bueno, y ahora, viste, la gente exige espacios públicos. Debe ser la ciudad que más espacios públicos tiene en Argentina, seguro. Yo creo que la transformación de los espacios públicos y fundamentalmente la transformación de la costa, para mí lo que cambia es la conciencia de la población sobre la existencia y la valoración del espacio público. Porque hoy la ciudadanía lo ha apropiado. Yo digo que los urbanistas podemos proyectar la ciudad, pero los espacios públicos terminan siendo espacios públicos cuando la gente se los apropió,
cuando la gente los transformó en espacios de uso público. Los días así como hoy se presta un montón para estar bajo el sol, o más bien como yo ahora, bajo la sombra. A descansar a todo este mirario de descanso del trabajo y vengo a descansar un ratito bajo los árboles, enfrente del río, que es lo mejor que pueda ver. El río.